Muy buenas tardes, queridos amigos de practicates.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy pero muy bien. Aquí alguien me ha levantado la mano. Vamos a ver quién es. Note dice Note. ¿Cómo estás, Note? No sé quién eres. Cuéntame tu nombre para poder eh, cierto interactuar mejor contigo. Y te comento que puedes hablar conmigo a través de la sección de preguntas. Ya en la sección de preguntas. Tú me puedes decir, preguntar eh, todo lo que necesites estimado o estimada, ¿ya? Entonces vamos a hablar, hoy día vamos a seguir hablando acerca del de funcionamiento de la motocicleta, ¿ya? El día de ayer estuvimos hablando acerca de inyección, ¿cierto? Y algunos otros temas más. Combustible, dije que hoy día le iba a hablar del escape, ¿ya? Y del sistema de refrigeración, ¿ya? Vamos a empezar entonces hablando del sistema de escape. Ya, entonces, queridos amigos, ¿cierto? En el sistema de escape tenemos una tarea, ¿cierto? Importante. ¿Cuál es tomarle valor a nuestro sistema de escape original? ¿Por qué? Porque el sistema de escape original permite, ¿cierto? Aparte de disminuir el ruido, en las motos más modernas también permite disminuir las emisiones contaminantes. Ya, el escape además de tener un silenciador tiene un convertidor catalítico, sobre todo en las motos que son con inyección electrónica. Por lo tanto, es muy importante entender que ojalá nadie le cambie el escape a la moto. Ya, a no ser que se lo vaya a cambiar por un escape que realmente eh, sea un escape de calidad, ¿ya? aunque igual no recomiendo cambiarlo. ¿ya? Eh, por último, que si alguien lo va a cambiar, sea por razones justificadas, porque a lo mejor la moto lo ocupa para, para un circuito de carrera, etc. Pero en la vía pública, un escape ruidoso causa molestia a todos menos al motociclista y en algunos casos hasta al motociclista. También, ya, es verdad que una moto que suena, ya, muchas veces eh, puede inclusive evitar un accidente, ya, porque advierte a los demás de que la moto está ahí, pero tampoco es necesario que suene tanto, de por sí, casi todas las motos suenan más que un auto y con un sonido característico distinto al del auto, ya, entonces dice, la misión del silenciador es reducir el nivel de ruido, no lo cambie ni lo modifique, ¿ya? Para aumentar su nivel de ruido. Ese es lo más básico, ¿ya? Pero como les digo, en la actualidad yo voy a tener un sistema, ¿cierto? Que también procesa gases de escape y convierte gases que son muy contaminantes en gases que son mucho menos contaminantes. Por lo tanto, teniendo este sistema activo, mi... Eh, moto va a funcionar eh, bien y voy a estar contaminando menos. Hay personas que creen que por cambiar el escape la moto va a quedar más potente, ¿ya? De cierta forma podría pasar, pero de todas formas la diferencia, ¿cierto? Lo que mejoraría en potencia muchas veces es muy poco. Y en algunas ocasiones inclusive no mejora, sino que empeora. Ya no es como algo que uno tenga que hacer así a la loca. Ya es algo que tiene que estar bien estudiado, bien pensado para decir si, si me sirve o no me sirve. ¿ya? Entonces, después dice que en los motores de dos tiempos, el silenciador debe presentar una determinada resistencia a la salida de lo que hace de escape para aprovechar al máximo la... Potencia del motor, muy importante el tema, cierto, que en los motores de dos tiempos los escapes no son iguales a los escapes de los motores de cuatro tiempos, su forma es distinta. A los escapes de dos tiempos se les dice que tienen pipa, ya que en el escape tiene una pipa que es como un riñón que se ve normalmente por dentro del, o sea, por delante del motor de las motos de dos tiempos normalmente o, o por el lado un poquito por abajo, ¿ya? Entonces, este, uh, esta pipa ¿ya? Eh, es característica de las motos de dos tiempos. Dice que los gases de escape, o un riñón, si quieren decir. ¿ya? Esa palabra estaba buscando en mi mente, pero se muy, se me, no se me venía rápido. ¿Ya? El escape de dos tiempos a esta pipa, a este riñón, ¿cierto? a esta determinada resistencia que, que, que dice acá que tiene, es como que venga el tubo y el tubo se enanchara, ¿cierto? En una parte, como que viene el tubo delgado y de repente uf, se enancha y después vuelve a ser delgado. Ya, eh, eso es, cuando veo una moto con, con un escape medio extraño, lo más probable es que sea una moto de dos tiempos. Recuerden que en la actualidad, las motos de dos tiempos son, pero, muy, como les dijera? Son muy... Poco vistas, ya son, son, se hacen, se fabrican poco, se venden poco y, y se venden principalmente para deporte, ya no se venden prácticamente, ya no quedan motos de dos tiempos para la calle. No sé si quedará alguna todavía en venta, pero si es que queda alguna todavía en venta, al menos en países como el nuestro, que, que hay normativa anticontaminante, deben ser muy pocas. Después, los motores de dos tiempos, dice ya. perdón, Dice, los gases de escape contienen sustancias tóxicas. Nunca mantenga el motor en funcionamiento en un estacionamiento, ni siquiera cuando éste sea abierto. Si usted respira gases de escape por tiempo prolongado, ¿cierto? Se puede morir. Así de simple. El, el, los gases de escape van a desplazar el oxígeno, usted se va a empezar a quedar dormido, después el... El gas de escape va a seguir, cierto, va a seguir, va a seguir, y usted si sigue en ese espacio va a terminar muriéndose. Por lo tanto, ya nunca se exponga a eso y si va a echar a andar la moto, que sea cuando va a andar, cierto, en un espacio al aire libre, etcétera. Ya. Vamos a hablar ahora acerca del sistema de refrigeración, que ayer también dije que iba a hablar de este sistema. Juan Zapata, muy buenas tardes, amigo Juan Zapata. Cuéntame desde dónde te estás conectando y si es que esta es tu primera clase o no. dice existen dos tipos de sistemas de refrigeración por aire o mediante líquido estos dos puede ser agua o aceite cuál es perdón ya ahora sí refrigeración estoy, disculpen estoy medio eh, cómo se podría decir medio lento Hola profe dice sí esta es mi primera clase presento examen el día viernes Uf, te queda poquito Juan ya te recomiendo Juan que hagas muchos tests esta clase te va a servir harto para entender hartas preguntas más entender por qué te están preguntando eso por qué o por qué se responde de cierta forma te va a ayudar harto pero siempre lo que más ayuda siempre son los tests ya ojalá que puedas realizar al menos unos 80 o 100 test, aunque por el tiempo que tienes eh, se ve un poco complejo, ¿ya? Pero trata de hacer la mayor cantidad de test y anda anotando las preguntas en las cuales te equivocas, trata de entenderlas, trata de eh, memorizar, ¿cierto? También las respuestas correctas, ¿ya? Eso te va a servir bastante para poder aprobar eh, el examen. Muchas veces el alumno sabe, ¿ya? O la persona que está dando el examen sabe lo que le están preguntando, pero en la parte de la interpretación de la pregunta a veces responde algo erróneo, ya así que mucho ojo ahí con eso. Dice que existen dos tipos de refrigeración por aire o mediante líquido, el líquido que podría ser entre comillas agua o aceite, ya agua siempre, ya la refrigeración eh, líquida por excelencia es por agua, ¿ya? Y podría llegar a considerarse también el aceite. Sin embargo, yo, para mí, las refrigeraciones son agua y aire, ¿ya? O coolant y aire, ¿ya? Que el coolant es agua con eh, un elemento que se llama etilenglicol, ¿ya? Que mejora sus características para ser un mejor refrigerante. Entonces, tengo eh, el aceite, que el aceite refrigera tanto en los motores de eh, aire, de refrigeración por aire como en los motores de refrigeración líquido, ya, por si acaso ahí, ahí siempre hay como una disyuntiva que dice, no, si este motor es refrigerado por líquido, si, sí, uno ¿qué líquido? Aceite a veces a las motos, es que en realidad todas las motos de cuatro tiempos el aceite las ayuda a refrigerar un poco mejor ya, todas las motos se refrigeran con aceite, ¿ya? Pero no es su principal función. La principal función del aceite es lubricar, ¿ya? Hacer que los metales tengan menos roces entre sí. Entonces, cuando hablamos de refrigeración por aire, estamos hablando de que la pared del cilindro va revestida con rebordes o aletas para el aire a través de las cuales el calor del motor se intercambia con el aire circundante. Si está detenido, no mantenga el motor en funcionamiento durante mucho tiempo porque no hay refrigeración. Si encuentra una aleta de refrigeración rota, debe ser inspeccionada por un técnico especializado ya que ello podría producir un exceso de calor que es perjudicial para el motor limpie las aletas si se encuentran sucias, ¿ya? Limpie las aletas si se encuentran sucias. Recuérdelo siempre, ¿ya? Después tenemos la refrigeración mediante líquido. Dice que por un sistema especial de canales circula un líquido en torno a los cilindros. Luego el líquido caliente es conducido a un radiador donde es enfriado por el viento. Algunas motocicletas cuentan con electroventilador. Ya, esto es un enfriamiento forzado por el radiador. Recuerde controlar siempre el nivel del sistema de refrigeración. Ya, si tengo un sistema de refrigeración líquida, necesariamente debo, ¿cierto? Preocuparme de que el líquido esté ahí, porque si no, ¿cierto? Eh, la falla por temperatura. Es totalmente inminente y totalmente inevitable si es que no paró el motor a tiempo. Perfecto, perfecto, profe. Dice, muchas gracias por los tips. Si hasta el momento la interpretación es lo más complicado. Eso es, querido amigo Juan Zapata. Espero que te vaya súper bien este viernes. Ya, entonces recapitulando, tenemos principalmente refrigeración por aire y refrigeración por líquido. La refrigeración por aire se trata de este tipo de motor que yo tengo acá. Ese que está ahí, ¿ya? ¿Qué tiene en particular este motor y por qué yo sé que este motor es refrigerado por aire? Porque este motor tiene esas líneas, ¿ya? Esas líneas se interpretan, ¿cierto?, como una refrigeración por aire porque son aletas que están rodeando el cilindro. ¿Por qué? Porque la pared del cilindro está acá, ¿cierto? Y para que haya más interacción, imagínate que esta es la pared del cilindro, ¿ya? Esto es lo que se está calentando y lo que se calienta tanto que se funde. Para ello... Para yo, ¿cierto?, poder hacer que el aire, en vez de que pase solamente por aquí para abajo, tenga mayor interacción con la superficie, le pongo estas aletas. Va una aleta así. Y van varias, obviamente. Entonces lo que hace el aire, en vez de pasar directo hacia abajo, tiene que venir por aquí, rodear la aleta, ¿cierto?, y volver hacia abajo entonces es importante entender que casi siempre los motores que tienen estas rayitas técnicamente llamados estos disipadores de calor son eh, son motores enfriados por aire ¿ya? los motores enfriados por líquido normalmente son lisos denme un minuto por favor Ya, perdónenme, me estaban ahí llamando y necesitaba atender, ¿ya? Ya, entonces estaba hablando de que esto que está acá, ¿cierto? Es un motor, ¿cierto? De eh, características que me hacen pensar que es un motor refrigerado por aire, ¿ya? Los motores refrigerados por líquidos son lisos, no tienen estas rayitas, ¿ya? Entonces, volviendo al punto de abajo... Volviendo al punto de abajo, dice que existen dos tipos de sistemas de refrigeración, ¿cierto? Ya vimos el que es enfriado por aire. En este que es enfriado por aire, debo entender, según lo que leímos acá, ¿cierto? Que estas aletas son súper importantes en la estructura del motor. Esta aleta, por ejemplo, podría romperse. Ya imaginemos que le llega una piedra al motor y se rompe un pedazo de la, de la aleta. Eso podría producir que el motor se empiece a sobrecalentar. ¿Por qué? Porque no va a tener el mismo espacio que antes para poder evacuar calor, ¿ya? Poder entregarle ese calor al aire. Y después, ¿cierto? Voy a tener un voy a tener un otro factor, cierto, que es la suciedad. Si el motor se ensucia ¿cierto? Si le cae tierra, después le cae agua o le cae barro, cierto eh, voy a estar atrapando más calor que el que debería y por lo tanto también puedo tener un exceso de temperatura por ese motivo. ¿ya? Normalmente estos motores no son para darles tan, tan, tan duro. ¿ya? Los motores refrigerados por aire, eh, dependiendo del motor, claro, pueden tender a tener más facilidad para sobrecalentarse que un motor cierto enfriado por líquido, ¿ya? El motor que es enfriado por líquido mientras tenga líquido y todo su sistema en funcionamiento no va a tener ningún problema, ¿ya? En cambio el que es enfriado por aire puede ser que en algún momento, por ejemplo, un día de mucho calor, etcétera, tenga muchos problemas para poder evacuar la temperatura. Recuerden que la temperatura del motor siempre se cede al aire, al aire circundante, ¿ya? Si yo tengo uno refrigerado por aire, se cede desde el mismo motor hacia el aire. Y si tengo uno refrigerado por agua, se cede del motor al agua, del agua al radiador y del radiador al aire. Igual llega el calor de una o de otra forma al aire, ¿ya? Cuando hablamos de refrigeración mediante un líquido, ya debemos entender que el motor internamente tiene unos canales, ¿cierto? Por donde circula este líquido. Y este líquido va a hacer, ¿cierto? Que eh, va a ir arrastrando el, el, el calor, como lo decía anteriormente. ¿En qué me debo fijar? Para empezar, uno normalmente dice que es refrigerado por agua, ¿ya? Y eso está bien. Pero debemos entender que no es solo agua, sino que es agua y otro elemento que se llama etilenglicol. ¿ya? Este etilenglicol permite ¿ya? Este etilenglicol permite que eh, el agua se mantenga en estado líquido por más tiempo. ¿Ya? ¿Por qué digo esto? Porque el agua normalmente, ¿ustedes saben a qué temperatura se congela y a qué temperatura se evapora? Les dejo esa tarea, les dejo dos minutitos para contestar. Por mientras yo voy a enchufar mi computador, que me senté aquí, me instalé y se me olvidó enchufarlo y ahora se me está acabando la batería. ¿ya? Así que les doy dos minutos para que ustedes me digan cuál es la temperatura de congelación y cuál es la temperatura de evaporación del agua. ¿Ya? Y yo vuelvo en dos minutos porque voy a enchufar, como les digo, mi computador. Ya, no me respondió nadie, eh, qué mala... Ya, la temperatura de congelación del agua son 100 grados, ¿ya? Y la temperatura de ebullición del agua... O sea, perdón, al revés. La temperatura de ebullición del agua son 100 grados. Y la temperatura de congelación del agua son 0 grados relativamente, ¿ya? Esto quiere decir que si el motor está expuesto a menos de 0 grados... O sea, a 0 grados durante un periodo de tiempo... El agua se va a congelar dentro y va a causarle daños al motor. ¿Por qué? Porque cuando el agua se congela, como que se expande muy poquitito, pero se expande. Ya es como un fenómeno físico. Ya. Y cuando eso pasa, eh, si el agua está contenida en un recipiente que es eh, como hermético, ¿cierto? Puede quebrar ese recipiente. Ya. Entonces podría causarle daño al motor. Y por otro lado, si el agua es. Por otro lado, si el agua eh, es expuesta a los 100 grados, se empieza a evaporar. Y en un motor, en algunas ocasiones, podemos trabajar sobre los 100 grados, ¿ya? Por lo tanto, lo que necesitamos en nuestra agua es que ojalá se congele después y también se evapore después. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo... Si yo tengo el agua que se está congelando a 0 grados, ojalá que se congele a menos 4, a menos 10 grados, ya dependiendo de dónde yo voy a tener ese vehículo. Y si se congela, ¿cierto? Y si se evapora, perdón, a 100 grados, mejor que se evapore a 112 grados. Y eso se hace agregándole un componente, ¿cierto? Al agua que se llama etilenglicol, que modifica, ¿cierto? y hace que el agua pase de ser un, un agua cualquiera, un agua ordinaria, por decirlo así, ya a ser un refrigerante. ¿Ya? Entonces, muy importante ese tema. ¿Ya? Muy, muy importante. Ese tema. No es agua lo que se le echa a la moto, es refrigerante. Este refrigerante es a base de agua, pero no es agua. Ya, eso es lo más importante que debemos tener en claro siempre, siempre, siempre. Quiero hablar ahora eléctrico. Me acuerdo si está más arriba o más abajo. Aquí está, más arriba. Vamos a hablar ahora del sistema eléctrico, que es muy importante. ¿Por qué? Porque causa muchos problemas a los motociclistas. La batería. Dice: la energía eléctrica para las luces procede de la batería. La batería contiene ácido sulfúrico que es corrosivo y por lo tanto es peligroso para la piel. Al entrar en contacto con la ropa puede destruirla. Además, si falta líquido en la batería, póngale únicamente agua destilada. Además, algunas baterías son libres de mantenimiento, no tienen, no necesitan mantención, ¿ya? Entonces, eso es lo primero que vamos a hablar ahora acerca de las famosas baterías. Ya estamos hablando, recuerden siempre, de una moto convencional con eh, motor de gasolina, ya. Y este, esta moto para sus luces, para echarla andar, etc., necesita una pequeña batería. Esta pequeña batería va a hacer que nosotros podamos eh, echar a andar la moto sin mayor esfuerzo y que nuestros sistemas de luz y todo eso estén estables, ¿ya? Pero las baterías no están exentas de poder fallar o presentar problemas, ¿ya? Aquí habla algunas cosas de la batería, pero yo les voy a decir otras cosas, ¿ya? Para empezar, deben saber que las baterías pueden llegar a explotar y, el ex y la explosión de una batería eh, de ácido plomo, cierto que son la mayoría de las baterías de las motos normales, puede llegar a ser excesivamente o muy violento, ya es un estruendo pero muy grande, ya por lo tanto no quieres estar cerca de una batería que está estallando. Esas baterías normalmente antes de que esto pase dan señales, ya y cuando tú le sigues dando, le sigues dando, le sigues dando, la batería ya no puede más y en algunas ocasiones puede llegar a explotar. Si tú tienes una batería que se calienta o que se deforma, por ejemplo, que tú la ves que se está hinchando, ¿ya? o que se calienta un lado, el otro lado completa, debes dejarla de usar de forma inmediata y cambiarla por una batería nueva. Ya, obviamente, la batería vieja debemos desecharla de forma responsable. Ahora hay muchos lugares serios donde uno puede dejar las baterías para que sean eh, recicladas. Perdón, después de que cumplen su vida útil. ¿ya? Entonces, es muy importante. La energía eléctrica para las luces procede de la batería. La batería contiene ácido sulfúrico. ¿ya? Ese ácido sulfúrico. Eh, es un elemento que es corrosivo es decir que se come la ropa que te puede quemar las manos etcétera ya entonces eh, hay que tratar de evitar a toda costa el contacto con el ácido sulfúrico a veces las baterías tienden a eh, ponerse como blanco los bornes ya y eso también puede ser un indicador de que la batería está como perdiendo más líquidos de los que debería ya en forma de vapor y eso se está pegando ahí en los bordes. Entonces cualquier cosa anómala que veamos en la batería, reemplázala. Cosa importante, las baterías duran normalmente en un uso cotidiano, ¿cierto? Entre dos y tres años. Ya, si tu batería ya tiene tres años y ves cualquier signo, cámbiala. ¿Por qué? Porque no te va a durar mucho más. Ya, es muy raro que una batería eh, pase de los tres años eh, en funcionamiento. Ya. Y es muy común que una batería también pueda durar menos, como por ejemplo dos años. Ya va a depender mucho de la batería, de la calidad de la batería y también de eh, cómo está el sistema, ¿ya? Porque el sistema puede estar en perfectas condiciones como que puede estar, ¿cierto?, eh, mucho, mu mucho peor, ¿ya? O, o que no, no cargue bien, o que cargue más de lo que tiene que cargar, etc. ¿Ya? Entonces, a tener mucho cuidado. Con la batería. Además, vamos a hablar de los fusibles. ¿ya? Yo creo que aquí, hablando de los fusibles, se nos va a ir el resto de clase que nos queda. Este tema es muy importante y me atrevería a decir que este es el tema más importante de esta clase. Dice: Los fusibles son parte del sistema eléctrico y tienen la misión de impedir el recalentamiento o, o incendio de los cables. Si la corriente es muy alta, por ejemplo, en caso de un cortocircuito, se funde un hilo del fusible y se interrumpe la corriente. ¿Qué significa eso? Significa que todos los sistemas eléctricos, ya, de los autos, de las motos, de los buses, de los camiones, de las máquinas, de los aviones, de todo va a tener algún sistema de protección como por ejemplo un fusible. La mayoría va a tener Fusibles. Y qué son los fusibles? Los fusibles son elementos, cierto, que están dispuestos en el sistema para que se fundan o se corten ya o se derritan en presencia de un cortocircuito. Un cortocircuito es que se junten dos cables que no tienen que juntarse y produzcan demasiado calor. Ya, básicamente eso es el cortocircuito. Ese calor se produce directamente en los cables y en la vía por donde va pasando esa electricidad, ¿ya? El fusible está hecho de tal forma que se derrite, se corta por temperatura antes de que el resto del sistema sufra daños. Como se corta el fusible, se corta el paso de la corriente y el sistema no se daña, ¿ya? Y por qué termina entonces dañándose un sistema? Porque la gente no sabe utilizar bien los fusibles, no los respeta. Inclusive a veces los mecánicos no saben utilizar bien un fusible y si saben no les importa porque muchas veces son irresponsables y eh, juegan a probar. Ya probemos cómo queda y si no queda bueno me da lo mismo, ya. Entonces, fusibles. Los fusibles funcionan, ¿cierto? Quemándose si hay una alza en el amperaje. Fácil. Pero ¿qué pasa? Pongámonos, vamos ahora a la parte práctica. Voy andando en mi moto. A mí me pasó con la moto que tenía anteriormente a la que tengo ahora. Bueno, todavía la tengo, pero, pero ahora uso otra moto a diario, ¿ya? Esa era una moto que yo tenía que compré chocada, así como Repollo, ¿ya? Yo en ese momento también tenía otra moto más, pero que me robaron. Entonces me robaron la moto que andaba todos los días y tuve que empezar a andar en el Repollo, ¿cierto? Que una moto que había tenido un accidente, ¿cierto? Yo la había comprado para sacarle el motor nomás, pero dadas las circunstancias tuve que repararla, ¿cierto? Y ponerla en funcionamiento lo más rápido posible. Bueno, las primeras veces que salí en la moto, ¿ya? Eh, pasé por un hoyo y la moto se para. Ah, pum, se para la moto. Oh, ¿Qué pasó? Dije yo, me tiré por un lado, saqué el asiento. Fusible de repuesto, vi los otros fusibles encontré un fusible que estaba quemado. Fui y le puse el fusible de repuesto en el espacio del fusible que estaba quemado y resultó que la moto, ¿cierto?, volvió a funcionar de chandar, rum, partió, seguí, valientemente seguí nomás, y no tuve nunca más ni un problema. ¿ya? Eso es lo ideal que te pase. Que se te corte un fusible, que se dañe un fusible, pero que tú puedas, eh, ¿cómo decirlo? Que tú puedas eh, cambiar el fusible y que el problema haya desaparecido. ¿Por qué pasó eso? Cuando yo pasé por el hoyo, habían dos cablecitos que no tenían que tocarse. Estaban así. Esos dos cables no tenían que tocarse. Como yo pasé por el hoyo y la moto se sacudió, quizás hicieron esto. Se tocaron, quemaron el fusible y se separó. Y la moto se separó. Y la, y la moto se paró. ¿Ya? Me bajé, saqué el asiento, reemplacé el fusible nuevo... Como los cables estaban separados ya... Porque fue un toque nomás que se pegaron... La moto pudo seguir... Y eso es lo ideal... Normalmente ahí... A nadie le pasa... Nadie tiene un problema... En esa, ocas en esa circunstancia... Que fue la suerte que tuve yo en ese momento... Pero qué pasa si yo voy andando en la moto... Y de repente... Voy andando en la moto uh, y de repente voy andando en la moto y de repente uh, voy andando en la moto y pasa lo mismo. Y bueno, exacto, igual. Pero imagínense que yo pongo el fusible, clac, y se corta de nuevo. Se vuela, como dicen los, los peruanos, dicen se vuela el fusible. ¿Ya? Un amigo peruano por lo menos dice así. Eh, ¿Qué pasa ahí? No puedo solucionar el problema de inmediato. Y digo, a lo mejor el fusible salió malo, que es lo que la gente normalmente piensa. Voy, compro otro fusible, lo vuelvo a poner y se vuelve a quemar. ¿Qué hago ahí? Ahí estoy frito. Lo correcto es que ahí busque cuál es la falla que me está quemando el fusible. ¿Qué quiere decir que en esa ocasión en vez de que los cables se juntaron y se separaron, se juntaron y quedaron pegados. Por lo tanto, la falla quedó inserta en el sistema. Como la falla quedó inserta en el sistema, yo voy a tener que, yo voy a tener que, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Voy a tener que necesariamente investigar dónde está la falla. Repararla, es decir, encontrar estos dos cables que están pegados, separarlo, aislarlo, ¿cierto? Y recién cambiar el fusible de nuevo. Pero ¿qué es lo que hace la gente? Cambia el fusible, el fusible se quema, lo vuelve a cambiar, se vuelve a quemar, lo vuelve a cambiar, se vuelve a quemar. Dice, hoy oh, los fusibles no sirven, hay que ponerle un fusible más grande. El fusible más común en una moto es el fusible de 10 amperes, ¿ya? Que es de color rojo. Entonces, ¿qué hacen? Van y le ponen un fusible de 20 amperes. ¿Qué logran con eso? Quemar el sistema. ¿Por qué? Porque lo que hacen con eso es que el sistema empiece a funcionar forzado, ¿ya? Y estos cables siguen en cortocircuito y por lo tanto todo el sistema está funcionando a una elevada temperatura y sobrecalentándose de forma constante. Puede ser que no se incendie al tiro, pero a lo mejor un poquito más allá o un par de días después, la moto se va a incendiar y si no se incendia, los cables, como van a estar trabajando a más temperatura de la que están diseñados para trabajar, van a terminar, ¿cierto?, eh, en el tiempo degradándose. No sé si alguna vez ustedes, bueno, yo soy mecánico, por eso he visto muchos casos distintos, pero... No sé si le ha tocado que tocan el cable y como que se deshace. Tocan el cable y como que se deshace. ¿Ya? ¿Por qué se deshace? Porque estuvo tanto tiempo trabajando a una temperatura mayor a la que debería que se degrada mucho antes. Va perdiendo sus propiedades mucho antes. Entonces es importante que nosotros podamos entender que eh, los cables, ¿cierto?, necesitan, podemos entender que los cables y, y los sistemas necesitan trabajar de forma correcta para entregarnos el mejor funcionamiento. ¿ya? Entonces es muy importante que eh, si yo tengo una falla y el, el fusible se quema, tengo que buscar qué es lo que está pasando. Si yo saco el fusible viejo y pongo uno nuevo y sigue funcionando y no se quema, perfecto. Pero si se vuelve a quemar, necesariamente tengo que averiguar qué es lo que está pasando, ya sea yo o ya sea en un taller, ¿cierto?, eh, de electricidad que me puedan arreglar el problema. En esa ocasión me pasó que se solucionó así y nunca más me dio el problema en la moto, jamás, nunca más pero en otra ocasión en la moto que me robaron tuve como un año no, no tanto, como dos meses o tres meses con la moto parada porque tenía una falla y me quemaba un fusible y, y no lo podía encontrar, no podía encontrar dónde estaba la falla resultaba que un día fui de noche y le metí el fusible de noche y vi dónde saltó una chip y ahí fui a ver en la, esa parte y ahí encontré la falla que había ya porque la moto partía y todo, pero cuando yo le ponía el estanque entraba en cortocircuito el estanque no tenía cables, nada, sino que el, el estanque algo cargaba que hacía que. Eh, eh, este. está chica. A ver, tiempo. Bueno, yo. No, no, no me dedico 100% a hacer mecánica, o mecánica como para mi cosa, no, ya, entonces, por eso también me demoré en, en encontrar las fallas, pero lo que voy con esto... Disculpen chiquillos, se me acaba de cortar el internet, se me fue el internet por un, un momento y se perdió la conexión, pero ya estoy de vuelta. Bueno, con eso estoy terminando la clase. Les mando un abrazo. Cuídense mucho. Mi nombre es Ricardo Cornejo. Esto es práctica Espero que les vaya muy bien y nos vemos nuevamente mañana. Ya, me voy a quedar conectado unos minutos más. Para ver si mi amigo vuelve, porque al parecer a él también se le desconectó o algo así, porque no está. ¿Ya? Cuídense, que les vaya bien. Nos vemos. Yo voy a cerrar la cámara, voy a cerrar el micrófono, pero me voy a quedar conectado un par de minutos más por si vuelve el alumno que estaba conectado. Nos vemos. Chau, chau.